Hola, buenas noches a los que ya están acá. Ya casi comenzamos, ¿verdad? Para empezar, antes de que pues comenzar con todo, déjenme pedirles disculpas por lo del día de ayer, ¿verdad? La verdad es de que en el momento en que me pidieron que nos pudiéramos conectar, pues estaba en una situación algo complicada y pues familiar, así que por esa razón no pude estar con ustedes el día de ayer. Para el día miércoles, ¿verdad? Que fue la primera vez que tuvimos ahí el inconveniente. Como les comentaba también a través del audio, estaba un poco indispuesta de salud y no me ha ido muy bien, ¿verdad? En este caso con mi salud física. Así que por esa razón fue la del miércoles y por la de ayer, pues fue algo más que todo familiar. Pero sí realmente les pido las disculpas del caso, ¿verdad? Puesto yo sé que ustedes me estuvieron esperando y lastimosamente, due to the traffic, I was not able to come in on time, ¿verdad? Debido al tráfico, no pude estar con ustedes realmente a tiempo como a mí me hubiera gustado. Imaginé que podría llegar exactamente a la hora que nos tocaba, pero ayer, sinceramente, ¿qué había pasado en esta área de Los Chorros? Ni siquiera me fijé bien porque había un tráfico que era totalmente excepcional a lo que realmente pasa todos los días, ¿verdad? Pero así que estoy a la espera de saber qué es lo que va a suceder porque todavía no me han dado resolución. Entonces, de igual manera, cualquier cosa, academia y mi persona les va a notificar qué va a proceder con estas clases, ¿verdad? Que lastimosamente, pues, el día de ayer y antier, que fue el miércoles, no las pude realizar. Pero aquí estamos y vamos a continuar en este momento. Les voy a agradecer un presente, ¿verdad? Con respecto a cuando los llame. Vamos a ver acá, tengo a Trini. ¿Estás con nosotros el día de hoy? Okay. Alejandro. Right. Carlos Eduardo. Carlitos. He's not here. Gustavo, yo lo vi conectado. Johnny. Present teacher. Johnny acá está. Jonathan Emanuel. Present. You. Jorge Alfredo. Thank Present teacher. you. José Daniel. José David. José Santiago. Present teacher. ¿Quién fue, perdón? Ah, Carlos. Carlos. Gracias. Welcome, teacher. Thank you to you, right? Carlos, déjeme ver por acá, Carlitos, usted de los primeros en la lista. Ya le había puesto no, mira. Ok. Juan José. Ok, no está por acá. Julio César. Emelina. Misael Rivera. Óscar Armando. Edilson. Rose, yo la vi por acá. Rosa Lizette. Present. Thank you. Vicky Dinora. Okay. Victoria María. Aquí estoy, señor. Present. Gracias. All right. Jessica, yo la vi por acá también. Jessica, Jessica. Ah, Vicky, aquí está también. Yo vi a Jessica. Sí, aquí está Jessica. Present. Thank you. Y Oscarito también acá está. Present. Thank you. Jessica, Jessica y Vicky por acá. Ok. La segunda tanda, dígame quién me habló, perdón. Es que no alcanzo a ver la cámara porque estoy pasando lista, pero dígame. Alejandro, I just Alejandro. connected. Ah, you just get in, not a problem. Se acaba de entrar, no hay problema. Usted va después de Trini. Gracias, muy amable. Thank You're most welcome. So, in the second round, I'm gonna call the people that I've been missing at the moment. So, please, if I forget it at
at 9, remind me, right? Because sometimes I tend to forget that I need to take the attendance, and that may create a conflict at the moment that they verify on it. So today we are connecting. Teacher, perdón. Go ahead. Falté yo, Victoria, que tengo problemas de señal. No la escuché cuando me mencionó. Oh, sí, sí, la mencioné, pero después de Vicky la mencioné. Pero como ya la había visto conectada, aquí le puse ¿cómo se llama? La asistencia, la puntita de asistencia, no presente. Se preocupe. Sí, el presente, sí. No, no okay, se preocupe. Gracias. Ya sabe. Gracias. Ya sabe. Si lo veo conectado, ¿verdad? De igual manera yo le llamo. Ah, aquí está Juan José. Ya vino, ya entró. All right. So, mire que si lo veo en la cámara, solo les pongo ahí, ¿verdad? Que ya están por acá, o si veo su nombre, ¿verdad? De igual manera les pongo que ya están por acá. Así que en la segunda tanda, ¿verdad? En el second round, I'm gonna call everyone due to that. So, let's see. We are gonna get started today with today's class, which is gonna be the class that we should have on Wednesday. That is the last class of the unit number 2. So on that class, we are gonna be studying or continue studying, right? What is gonna be the vocabulary and everything, or all of the topics that we've been studying during the unit number 2. But before that we get on that, I would like to know if you have any question regarding to the vocabulary or any other question regarding to any topic that we've been studying on this unit. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al vocabulario, lo que hemos estado estudiando en esta unidad número 2 con respecto a todo, ¿verdad? Grammar and everything, all the topics that we've been studying. Is there any question? No, is everything fine? No, teacher. No, all right. So if we are good, if we are fine, just for the question that Johnny asked me, right? Por la pregunta que Johnny me hizo la vez pasada, que si era merchandise, en realidad esta palabra tiene 1355 formas de ser pronunciada. Entonces, la más estándar o la más, ¿verdad?, que se pronuncia más en casi todos los anglohablantes es la que Johnny nos mencionaba, la merchandise. Podrían escucharlo probablemente de alguna u otra manera como merchandise, tal vez en otro país anglohablante, dependiendo cómo ellos hagan la acentuación de la palabra, pero por lo general esta palabra, ¿verdad?, que era la que Johnny nos comentaba y que era la que yo les debía de igual manera, tiene alrededor de 1300 y tantas pronunciaciones diferentes alrededor de todas las personas, pues, que los países que son anglohablantes. Así que eso es solamente para darle la respuesta ahí a la pregunta de Johnny, ¿verdad? I didn't forget it about it. So let me get started then. Vamos a comenzar entonces. I'm gonna place you in groups, right? We are gonna be on groups. So in these groups, please take the advantage. I would like you to do a quick conversation or the conversations that we were studying for the reforms last time that I would like to and so on. You can take the advantage to have some questions, right, in the exercise number 5 in the page. I'll let you know at this moment. This is going to be in the page 25, if I'm not mistaken, on your virtual manual. So if you finish the conversation, I would like you to just practice the conversation. But I don't know if everyone is here inside, or let me check what else we can go ahead and do, because I didn't hear anyone that day. Ese día de esa conversación no pude escucharlos a todos, pero creo que no todos estamos acá. Entonces, no va a tener mucho sentido porque algunos van a estar solitos, ¿verdad? Así que si no, mejor vamos a trabajar en algo más para no ponerlos en ese inconveniente, ¿verdad? I think, yeah, better we will have to work on something else. Bueno, vamos a hacer algo más, puesto que yo creo que no todos están acá, porque Julio no está. ¿Quién más no está? Oh, sí, Julio sí está aquí. Right here.
you are there. All right. So let me check. I remember that you I took a picture here. Okay. But thank you. Yeah, yeah. So here, Julio, David. Let me check. Who's here? No, but David is not here. No, pero hay varios que no están. No están aún acá. So it will make sense if I started making the groups because there is no some people that is not here. So we are going to work on something else. Sorry. ¿Verdad? Lo lamento por eso, porque no todos están acá y realmente sí necesitaría que trabajaran en los mismos grupos, ¿verdad? Para que tuvieran su continuidad. Así que vamos a hacer lo siguiente. As well, we are going to work in groups because this one is just most likely practice what we are going to do today. So we are going to be working on this exercise that is on your virtual manual. The exercise on the virtual manual, right? It is on the page 27. It is on the page 27 on your virtual manual. This is what we are going to do. We are going to go in groups and we are going to work in both the exercises that this page has. What are we going to do? The first, we are going to keep matching, or we are going to match all of the steps, right, that we have here regarding to online purchase. So the boxes that are in green, you will have to place them in order, right? Which one it's going to be matched? Credit cards, what, right? Credit card online page, credit card, in this case, Smith, billing address, go to, or so on, right? The one that you think it will be the correct one, you are going to match it. So it means that the boxes in green are going to match the boxes in orange. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta, verdad, vamos a trabajar de igual manera en grupos. Ustedes van a hacer un matching de lo que es las online purchase. So las cajitas verdes van a ser matching de las cajitas naranja, ¿verdad? Ok. Ah, ok, ok. Ya entiendo. Gracias, gracias, Victoria. Las cajitas naranja, las cajitas verdes, perdón, van a hacer matching con las cajitas naranjas, dependiendo qué es lo que le haga falta, ¿verdad? Aquí, there's missing information. Aquí hace falta información, entonces la información que le haga falta es la que tiene que hacer el matching. So, what else we are going to do? In the vocabulary practice number two, this is just something that you need to do with your partners. What are you going to do? You are going to ask different partners valid reasons why a customer can ask a refund and the reasons when they cannot ask for it, right? So, for example, here you are going to place the name for the partners that you are going to be working on, right? So it's going to be one for you, another one for a partner, another partner, and another partner too, right? So, si estoy haciendo el sharing, o ustedes están viendo el ejercicio uno, o el dos, perdónenme. Which one are you watching on? One. Muy bien. Entonces, déjenme hacer el sharing del ejercicio número dos. Permítanme. Aquí lo tengo. There we go. Now you are able to see the number two? Yes. 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 All right. Awesome. So in this one, you are going to have, right, your name. You are going to place the reason, right, that you think it is acceptable for a refund. And the number two, it is the one that is not acceptable. So it's going to be one for you and another one for two or one more partner, right? The one that you have. If you just only have three people to work on, right? You and two people more. So just place another one and get one in just a community, right? Which one do you think it will be the acceptable one? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? En este número dos, ¿verdad? Pone ahí el nombre. Bueno, si usted tiene, ¿verdad? Papel, en papel, lo que es el manual, lo puede hacer así. Si no, lo puede hacer en handy, en cualquier paper. O si no, ¿verdad? Pues lo, ustedes lo piensan o alguien del grupo que lo pueda escribir, pone ahí el nombre, da la razón por la cual sería un refund aceptable y otra razón por la cual un refund no sería aceptable. Lo voy a poner en tríos, ¿verdad? Entonces, una es para usted, dos de las cajitas más es para otro de sus compañeros y la última, ¿verdad? Hagan una ustedes en
grupo, ¿verdad? Una razón aceptable que ustedes piensen como grupo y una razón que no sería aceptable como grupo, ¿verdad? Las primeras tres individuales y la última que sea comunitaria. Eso es lo que vamos a hacer en este momento con estos dos ejercicios. So you might get together. Si ustedes gustan, lo que pueden hacer es ponerle número a las cajitas, ¿verdad? Si se les hace más fácil, de pueden enumerarlas de la 1 hasta abajo. Y ustedes solo dicen, bueno, la 1 se va a ir con, por ejemplo, what? Submit, por ejemplo. Credit card submit. Usted puede decirlo así o el que usted considere que es el correcto y lo vamos a revisar. How long you are going to have to do it? Van a tener alrededor de 20 minutos para hacerlo juntos. Dependiendo si ustedes terminan, por favor me lo hacen saber antes, ¿verdad? Y así yo estoy pendiente para que ustedes lo puedan saber. Estaré paseándome dentro de los grupos y así vamos a estar trabajando. So, questions so far regarding to these exercises. Preguntas acerca de estos ejercicios. Do you have any questions so far? Or everything is fine? Questions? No, teacher. No, all right. So if there are no questions, we are going to go to the groups. Let me stop sharing. Remember page number 27 on your virtual manual. Es la página 27 del manual virtual. Right, so let me stop sharing and we are assisting with me. So it means that you are 15 at the moment. So let me assign the groups. All right. Let me make sure that you are in groups. Yes, you are. So it's gonna be 1, 2, 3. I think there are gonna be 4 trios and one that is gonna be just for 2. So let me open up the rooms. Please start joining to them. There you go. All right. Hola, teacher. Dígame, yes, I am here. Queríamos compartir la pantalla. Y otra vez no está dejando. No, dígame. Correcto. Trate ahorita, por favor. Sí, hoy sí. Hoy sí, bueno, gracias. Thank you, teacher. To you for letting me know. I'm always placing this to allow, but never takes my... No le gusta tomar mis órdenes a esto. But yeah, I'll continue practicing, all right? Del 1 hasta el 8. Ok, ahora le faltan palabras, digamos, credit card information para completar the sentence. Credit cards. Yes, credit card. ¿Qué palabra le falta ahí
Rosa. O Lisette, ¿cómo le digo? Lisette. O Rosa Lisette de Paz Hernández. Lisette, ahí. Ah, Lisette. Yes. Este, le falta. ¿Me entendió? No, este, le pido ayuda a la teacher porque la verdad sí no me entendí. Yo sé. Allá. Diga. No. Es que realmente sí no escuché muy bien qué es lo que vamos a hacer. Yo sí. Díganos, sí. Julio. Cuéntenos, vale. Julio. Ok. Credit card, llamo number one, credit card, le falta words. Credit card iría, sería la número uno, iría information, credit card information, para completar. Ajá, eso sería la de izquierda con la derecha, o sea, buscar. Exacto. Words. Ajá, la parte de abajo. Information. Uh-huh. Esto de acá, las cajitas, ¿verdad? Lo que ahí Julio nos estaba comentando, le vamos a llamar caja, ¿verdad? Porque no encuentro otra manera de llamarle. La cajita verde tiene que ser matching o tiene que encajar con la cajita naranja. Entonces, uh-huh, a cada uno de ellos, aparte de que hay que ponerlos en orden, hay que encontrar cuál es la que le hace falta, ¿verdad? Entonces, después de que ustedes le hagan el matching, tienen que decir cuál es el step que va primero, ¿verdad? ¿Cuál es el step que va primero? Entonces, como decía Julio, credit card, lo que le hace falta es information. Entonces, usted le hace el matching, ¿verdad? Ya dice que estaba aquí. Cuando terminen de hacer eso, ustedes me dicen, bueno, nosotros creemos que el paso uno es confirmar el método de pago, ¿verdad? First step, y ustedes me van a ir diciendo, pero eso ya lo vamos a hacer en la sesión, ya pues donde estemos todos, ¿verdad? Ya, ok. Eso es lo que van a hacer en esta primera, ¿verdad? ¿Y en la número dos, teacher? ¿En la parte dos? En la parte 2, por ejemplo, ¿verdad? Si tienen su manual físico, lo que ustedes pueden hacer es que primero, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Julio podría poner acá Julio, su nombre. Una razón aceptable por la que un cliente pudiera pedir un refund podría ser warranty, la garantía, ¿verdad? Una razón inaceptable por la que podría pedir un refund, ahí pues... The warranty has finished, ¿verdad? La garantía ha terminado, ¿verdad? O the warranty is over, por ejemplo, la garantía ha terminado. Entonces, ahí ustedes me dan una razón. De ahí va a ir una de usted, Lisette, y vamos a poner acá Lisette, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes lo tuvieran. Y si no, solamente dan su razón, ¿verdad? Para mí una razón aceptable de un refund es porque defective product, por ejemplo, un producto defectuoso. Una razón inaceptable, por ejemplo, customer abuse, por ejemplo, abuso del cliente, que el cliente lo haya maltratado y luego pues va a pedir el reembolso. Y en la última, ¿verdad? Porque ustedes solamente son dos, en la última ustedes lo que van a hacer es poner una que ustedes piensen entre los dos, ¿verdad? Que es una razón aceptable, una que lleguen a Bancomunidad de decir, bueno, esta vamos a poner nosotros como grupo, ¿verdad? Así lo pueden hacer. Okay. All right. So that it will be. So continue working. Any help that you need, let me know. All right. Cheers. Only three after. In second practice. In the second practice, it's up to you. Si ustedes quieren dar otra más, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Ahí yo solo les decía tres porque pues ustedes son un grupo de dos. Entonces, una por cada uno más una de comunidad, ¿verdad? Pero si ustedes quieren dar una más, no hay problema. If you want to give one more, there is not any problem. Yep. Okay. So any question, let me know, right? Thank you. You're more than welcome.
sería confirma sería información. Select items, information, selecciona la información. O selecciona. Select the item, ¿dónde sería? ¿Cuál sería select item? Select the item, selecciona el artículo. Pues. Dejemos esa, vamos a ver con quién. Write, sí, sí, escribe. Write. Escribe. La dirección de envío. Right. A ver. Escribe. Escribe la información, vamos. Creo que sería para mí. Escribe información. Muy simple. Escribe información. Sí, bueno, entonces sería. Sí, escribe. To push, ¿qué significa? Ah, no, ¿cómo? Ya sería el precio. Escribe el precio, the price, el precio. Write the price. Write the price. Ajá. Escribe el precio. Como se está viendo. Chequea el precio. Ajá. Porque abajo está el check. Chequea el precio. Ahí sería check. Sería check, pero sería la información. Ajá. Check the information. Chequea la información. Ajá. Y para mí, entonces, para mí, write sería escribir the price. Para mí, ¿verdad? Pero no sé qué dicen ustedes. Check write information, ¿cómo era? Write the price. Write the price. Escribe el precio. Pongámoslo tentativamente. Y si después lo cambiamos, lo podemos cambiar. Sí. Veamos los demás también. Ajá. Write the price. Ok. Check the information. Yeah. Sí. Check information. Confirm the method of payment. Confirma el método de pago, ¿no? Porque ya tenemos el de pago, que era credit card. Sí, confirm the method. Mejor confirm. To your account. Sería confirma el método de pago. Pero ya tenemos el of payment. No. Entonces, vaya. Yo quiero ver. Vaya, debo poner mi nombre. Una razón aceptable sería rush, avería. Digamos que yo quiero hoy comprar un teléfono. Entonces, mi teléfono está averiado. Entonces, my cell phone. Sí. No me recuerdo cómo era avería. Rush. Avería, teacher. ¿Cómo sería? Avería sería defectuoso, pero avería tal cual. Defective. Ahorita. Defective. Fault, ¿qué dice aquí, teacher? ¿Cómo le dice? ¿Me podría usted spell it for me? Si está en amable. F-A-U-L-T. Fault. Fault. Uh-huh. Default. Déjeme ver. Defectuoso. Vamos. En este caso sería defective, que es defectuoso. Malfunction, que sería malfuncionamiento, perdón. Or defect, que sería defecto, más que todo. Y fault, que sería erróneo o fallo. Entonces, acá creo que les va a depender bastante de lo que es la, en el caso de realmente, qué es lo que ustedes quisieran decir, porque hay varias palabras acá. Entonces, no sé si en el artículo, se los escribo en el chat para que ustedes lo vean. Las diferentes defective, en este caso.
defectuoso. Ahí tenemos una, tenemos otra que sería malfunctions, que sería mal funcionamiento, ¿verdad? Y la que me comentaba, faulty, este es fallo o erróneo. Ahí depende del que ustedes me quieran decir, porque también está defect. Defectuoso. Ajá, que es literalmente el defectuoso. Pero no sé, ustedes indican cuál es el que quieren decir. Malfunction, it's more regarding to electronics, que no funciona tan bien un electrónico o algo. Faulty, tiene un fallo o tiene erróneo. No es erróneo en algo. También aplica electrónicos en electrometrics too. Things like what, a microwave or something like that. En el caso del faulty, podría ser, aplica más que todo a electrónicos como el microondas, TVs and so on. Malfunctions es más como para computadoras, tablets y toda esa clase de cosas. Y defective es que ya viene con un defecto y puede tratarse de cualquier artículo, incluso fabric. Fabric en este caso es la tela, ¿verdad? Entonces, creo que de los tres, dependiendo del artículo que ustedes estén hablando, porque no sé de qué artículo, no llegué a tiempo para escuchar el artículo, ustedes escogen cuál pueden decir, ¿verdad? Ok. Y en mi caso podría decir, the product does not turn on. Sí, así podría decirlo. No hay ningún problema. The product doesn't turn on. Usted le podría decir, yes, the product doesn't turn on. Y ahí va a depender de él, pues, que si la persona le va a hacer alguna pregunta. The product doesn't turn on. All right. Okay. ¿Any other question? No, teacher. No, all right. No, teacher. All right, awesome. Thank you. Okay, Jonathan. In my case, the product doesn't turn on. La inaceptable no la había pensado. Es que me la quitó el compañero. Veámoslo, hagámosle entonces entre los tres. Sería ahí el producto está defectuoso, ¿verdad? Uh-huh. Un inaceptable. Porque lo dañó el cliente, ¿verdad? Ah, que sería el que está arriba. Ajá. Bueno, ¿y por qué no hacemos algo? ¿Y por qué no hacemos? Más pequeño. Más pequeña la letra, ya la copié en el programa. I can't. In Zoom, ¿no? O en Zoom no se puede hacer más pequeña. No. Entonces. Ah, bueno. Entonces abajo. Ahí donde. Uy. Teacher. Hi. How can I join the two sentences in only one? In web. For example, she returned the product before Benza, the warranty. I don't know the word in English, vencer. Oh, the warranty
ended up. Podría decir que terminó, pero déjeme ver para vencer. Regáleme un segundito. Hay una palabra en especial para eso. Porque he entendido en inglés que hay veces de que una palabra, aunque signifique eso, no es el contexto. No, correcto, sí es cierto. Vencer, vamos a ver. Puede vencer, podemos vencer. Expire. Va a ser expire. Yes, es expire yeah. Porque es expirar, caducar o vencer de vencer el producto, ¿verdad? Es expire y sería el spelling E as in Edward, X as in X-ray, P as in Peter, I as in India, R as in Richard, and E as in Edward too. So la Y sería, la pronunciación es expire y se deletrea de la siguiente manera. Es una E, una X, una P, una I latina, una R y una E once again. Entonces, esa sería. She returned the product before 1 year from the date of purchase. So the warranty has expired or the warranty it's expired, por ejemplo. La garantía está expirada. For example, she returned the product before the warranty expire. Before the warranty expire. Okay, yeah, it could be like that. Si ustedes las desean hacer así, sí. Yeah. Porque siento que repetimos aquí un año y aquí otra vez el mismo año. Okay, sí, en este caso, miren, las dos oraciones no están juntas. El detalle fuera de que estuvieran, que si estuvieran juntas, ahí ustedes tendrían que utilizar un connector. Ya sea en o but, pero ahí depende de ustedes, porque no sé si las dos oraciones ustedes las quieren tener juntas. Permítanme que mal educada no puse mi cámara. No sé si las dos oraciones ustedes las desean tener juntas o es una unacceptable y la otra es acceptable. No sé si así sería la cuestión o las dos son de la misma situación. Porque si las dos fueran, you tell me. El conector sería then, porque estamos diciendo, el producto tiene un año de garantía, entonces ella retornará o retorna o devuelve. No, refund es allí. She refund the product before 1 year from date of purchase. Exactamente, pero el que usted me está diciendo, el then, ese no sería un connector. Ese, perdonen, no sé qué le pasó a esto. Ese se llama adverb sequence. Esos son adverbios de secuencia. Entonces, ese then va en una secuencia después de otra. Cuando yo le digo un connector, sería y, pero, ¿por qué? Y so on, ¿verdad? Esos son los que tenemos, igual que los que tenemos en español. Entonces, para hacer el joining de dos oraciones. Entonces acá si ustedes quisieran tener la misma oración, ¿verdad? Podríamos decir, she returned the product before 1 year of the purchase. 1 year after the purchase, podría ser acá, en lugar of the purchase. 1 year after the purchase. But the product has the warranty expired, por ejemplo. Pero el producto ya tiene la garantía expirada. Entonces, aquí depende de lo que ustedes quieran hacer con la oración. Por eso les preguntaba si esta oración es la misma que tenemos acá arriba o es la de la unacceptable o la de acceptable. Ustedes me indican. Acceptable. Es la del acceptable para la suya. Entonces, the product has a 1 year of warranty. Entonces, podrían poner, si no quieren repetir el 1 year, podrían poner the product has 12 months of expired warranty, ¿verdad? El producto tiene 12 meses de garantía expirada, por decirlo así. Para que no repitan el año, no sé, ustedes me dicen. Es que, es que quizás Johnny está de más aquí. Johnny está de más aquí. Sí, porque estas dos oraciones solo son para Trinidad. Ah, al solo principio, son de Trini. Okay. Sí, esta, las dos son acceptable. Habíamos puesto la segunda, pero como que necesitábamos decir algo antes, porque no habíamos dicho cuánto duraba la garantía. Entonces ahí lo que pueden hacer ustedes es poner,
en la primera, para mí esta es la primera. La primera es la que tienen arriba, ¿verdad? La que está cerca, sí, de lo naranja. Sí. Entonces, sí, en esa podrían poner, the product has 1 year of warranty. Ajá. She returned the product before the warranty expired, por decirlo así. Ajá. Entonces, ahí el 1 year from the day of purchase no tendría que ir. Solo pueden poner, she returned the product before the warranty expired. Así pueden ponerlo. Ok. Ajá. The product before the warranty. Expire. Mm-hmm. Okay. Aquí así. Así. Uh-huh. Okay. Thank you, teacher. You are more than welcome. So, si tienen cualquier otra pregunta o duda, háganmelo saber. Yo ya voy a regresar. Quiero ver cómo están haciendo los demás. Así que continúen porque ya casi cierro los grupos. Okay. Thank you. Thank you. You're more than welcome. Always to help you. De entender. Mi razón porque doy al cliente el refund es al cliente es la garantía por la garantía que es buena, algo así es, pero como en inglés no es igual, ¿no? The reason I feel the warranty because it is good. It's guaranteed good because is you warranty is good. It's good. Okay. Quick question, guys. How are you doing? You almost finished? ¿Cómo van? ¿Casi terminan? ¿Todavía no? Moral. Faltan dos. ¿Les faltan? Sí, la de parte la de Julito y otra más. Y una más. Vaya, está bien. Entonces un par de minutitos más. Continue working. Thank you. Please. Teacher. Hola, madre. Welcome. Nos hemos quedado trabados aquí. No nos da unas. Which one? Vaya. Ajá, dígale. Vamos. Tenemos problema con confirm your information. Confirm your information. Ok. Mm. En eso se han quedado ustedes ahorita. En confirm your information. Es que si gusta le leemos cómo las tenemos para ver si vamos bien o cómo vamos. Vamos bien mal o bien bien. Tiene que ser bien bien, no mal mal, ¿verdad? Okay. Eso sí que no. Vaya, no, llevamos. No. Dígame. Credit card o payment, pero ahí tenemos dudas.
Ah, no. Recuerden que el payment, ¿qué es lo que tenemos adelante nosotros? ¿Sería el pago? ¿O en este caso para la credit card sería la información la que necesita o el pago? La información. ¿Verdad? Entonces sería credit card. Information. Information, correcto. Así sería. Solo así, credit card information. Ajá, es que nosotros teníamos dudas porque a veces la palabra, o sea, solo información, como que no mucho, o sea, como que tiene que tener otras palabras. Por eso era nuestra duda. Ah, no, pero en ese no. En ese es credit card information, ¿verdad? Credit card information. Es esa, ah, okay. Sí. Ah, ok. Uh-huh. Esa era nuestra duda. Ok. Thank sí. You. ¿Tienen alguna otra? Vaya, y entonces confirm your information. Confirma la información. Uh-huh. Al confirmar la información, ¿verdad? Y así ustedes ya eligieron el artículo. Ya pusieron la información de la tarjeta, ya tienen la información del billing. Entonces, al confirmar toda la información, ¿qué es lo que les hace falta? Enviar. Sería en este caso submit. Submit. Confirm your information and submit. ¿Qué significa submit, teacher? Submit es enviar. Ya en este caso enviar. Ah. O okay, procesar sí. Prácticamente, okay. ¿Verdad? Okay. Okay. Entonces, confirm the method of payment. Confirma el método de pago. Correcto, así sería. Confirm the method of payment. Vaya, y go to the... Ay, esta también teníamos dudas. Go to the... To your account. No, en esa, primeramente, si ustedes tienen que ir a algún lugar, tienen que ir a la webpage. Entonces sería ajá, go to the online webpage. Tienen que ir a la webpage. Sí. Y login in to your account. Account, sí, muy bien. Account, sí. Sí, estamos bien ahí. Bye. Sí. Entonces, quiero ver. Y write bill. Address. Sí. Billing right. Address. Billing address. Sí. Sí. Billing address. Check the price. Check the price. Correct. Confirm the method of payment. Y select the item to push. Correcto. Select the item or items to purchase. Sí. Okay. La confirm the method. The method sería con of payment. Of payment. Yes. Payment. Okay. Yo lo que hice es que las enumeré para que nos quedaran un poco más porque manchamos por todos lados el. El manual. Ay, no. Posiciones de un lado para otro. Sí. Vaya, si gustan, ya para servir de leer para que las nos queden iguales. Okay. Las leemos todas. Perfecto. ¿Sí? Yeah. Yes. Credit cards information. Mm-hmm. Confirm your information. Submit. Uh-huh. Select the items to push. Mm-hmm. Go to the to your account. No era go to the online. Perdón. Ajá. Go to the only line web page. Okay. Sí, right. Sí, es que me tocó write billing address. Bill address, okay. Check the price. Mm-hmm. Confirm the method of payment. Mm-hmm. Y login in to your account. To your account, la última. Ajá. Ok. Les hace falta todavía el ejercicio 2, ¿verdad?
Sí, teacher, ahorita, ese es verdad que por qué motivo podemos, pueden, en la, el primer cuadro, tendríamos que poner el nombre del artículo. No, no, era su nombre, pero en vista del tiempo, porque ya estamos un poco cortos de tiempo, le voy a solicitar que hagan una en comunidad, ¿verdad? Ustedes, este, como grupo, piensen una razón que por cuál sería aceptable un reembolso y otra razón por la cual por cuál no sería aceptable. Sí, este, porque ya estamos un poco sobre tiempo para irnos con otra actividad y de igual manera van a estar en grupos, ¿verdad? Así que don't worry on it, try to do one y ya voy a regresar y yo les voy a avisar cuando los grupos ya los vayamos a cerrar. Les voy a dar 10 minutitos más para que puedan pensar una. Así que okay, try to do it, all right? No hay problema. Si tienen preguntas, este, hagan ahí el llamado, pidan ayuda por medio de, del grupo y yo voy a ver el cuadro que popula. Así que no se preocupen. Yeah, you're more than welcome. Okay. Hello, my friends. Have you finished? Yes. Finished, teacher. Yes. All right. Ok, si ya terminaron, muchas gracias. Solamente practiquen lo que van a decir ya dentro de la conferencia, ya cuando estemos todos. Le voy a regalar unos minutitos más a otros de sus compañeros que todavía no han terminado. Así que solamente tomen ese tiempo para ponerse de acuerdo quién de los dos va a dar su explicación, ¿verdad? Si son tan amables. ¿Eh? Ok. Okay. Noche, teacher. Good night, George. Why you haven't get into the group? ¿Por qué no entraba el grupo? No, teacher, fíjese que aún voy saliendo acá del trabajo ahorita y no he llegado, no estoy, estoy descontinuado, solo me conecté para no perder los minutos. Ya le entiendo, George. No hay problema. Entonces, termina de llegar y ya nos vamos a poner en la conferencia ya todos juntos porque casi termina. No se preocupe, tranquilo. Gracias, teacher. Voy a estar en... Voy a ir en carretera, pero espero no perder señal. No, no se preocupe. Este, igual, si al momento que a usted le dé inconveniente la señal, ¿verdad? Entre, si puede, ¿verdad? Si puede, si no, pues, ¿verdad? No, no pierda la concentración del camino porque es peligroso. Vuelva a entrar, ¿verdad? Desde el login, no hay problema. Gracias, sí, porque una hora de camino de aquí de Chalate está me tapando donde voy a tener. Bueno, sí, sí, bastante, bastante complicado. Quizás como la, ya cuando vayamos finalizando la clase, pues usted va a llegar. Pero no se preocupe, yo acá le tomo la asistencia igual, porque acá ha estado con nosotros. Y ahí, pues, en manera de lo posible, vaya poniendo atención, ¿verdad? Si puede. Si no, no se desconcentre del camino. ¿Right? Gracias, teacher. Ya sabe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Complementación. Mm-hmm. How are you doing? Have you finished? ¿Ya terminaron? Sí. Yes. Awesome. So, si ya terminaron, eso está muy bien. Entonces ya casi cierro los grupos. Gracias. Okay. Okay. Miren, me volví a unir al mismo grupo. No. No extraña, sí. Teacher. Sí, verdad. Puede estar poniendo atención. Bueno, no importa. Ay, no. Ya estamos viendo aquí la oración esta, tres, que nos daba problema en el ejercicio. He would like to buy here again. Ajá. Y esa no lleva el he ni el punto. Bien extraño. Ah, entonces, would like to buy there again. Así está configurada en la plataforma. Ay, no, pero ahí le falta y eso es una pregunta. Ajá, eso le estaba diciendo a Alejandro que por el uso del would, se entiende que es una pregunta, pero lo toma como una sentence, pero no permite agregar al sujeto. A menos que tome el sujeto como tácito, pero
Eso ustedes no lo han visto todavía. Ajá. Es que allí hay una situación que en algunas oraciones el sujeto está tácito, ¿verdad? Entonces, ajá, no hay necesidad de, pero este, ajá, uno would like to buy dear again. Pero de igual manera, este, no sé por qué razón. Miren, tengo muchas cosas que reportar que I haven't done it. Las he hecho, diga. Sí, es que yo creo que esta no es pregunta, es una oración, porque aquí es donde se han equivocado, porque es que he estado observando las demás y es. ¿Y tiene el question mark? No, esa no. No, pero esta, si se fija las de abajo. Sí. Ajá, las demás sí lo tienen. Por incluso en los dos. Entonces, como no es question mark, o sea, no la tiene aquí, entonces esta tendría que empezar por he. Entonces da la pauta de que no empieza por he, sino que por vote. Aquí es donde está el error. Exacto. Que esto debería ser he. Y aquí ya va normal. Correcto. Sí. Como le digo, ahí la única opción, ¿verdad? Sí, eso sí. Yo diría que es una pregunta por la configuración que tiene. Pero de igual manera, este, es una oración tal cual porque tiene el punto y final. Y la única explicación que yo le podría dar es que el sujeto podría estar tácito, pero de igual manera no tendría mucho sentido la oración, ¿verdad? De que tuviera el sujeto tácito. Hágame un favor, escríbame ese error en el grupo de WhatsApp para yo poder reportarlo, porque tengo que reportar el otro también de la sesión 2, que es de igual manera lo mismo, ¿verdad? Así que hagamos eso. Voy a cerrar los grupos ahorita y vamos a ir a la sesión tal cual. Y háganme el favor de escribirme eso también, por favor, porque fíjense que ahorita no tengo papel y lápiz en la mano conmigo para yo poderlo tomar. De que esta es de la sesión 2, ¿verdad? De otro ejercicio. De la sesión 2, sí. Mejor lo voy a apuntar aquí en el teléfono para poder reportarlo, porque igual este. No sé por qué razón está así, pero ha de haber algún errorcito de dedo, ¿verdad? Creo también, teacher, que en el examen sale. Lo mismo. Ajá, creo que ahí sale. Pero bueno, la que sale creo que es la de la tarea 2. Sí, hay una que sale de la tarea 2 y se repite, ajá, ¿cierto? Muy bien, gracias por recordarme eso y mañana yo lo voy a reportar para que ellos puedan tomarle acción ahí a la plataforma. So voy a cerrar los grupos ahorita y vamos a regresar a la main session. Thank you. Okay, teacher. Bye bye. Ya casi estamos aquí todos o todos ya estamos aquí. Sí, ¿verdad? Todos estamos aquí. All right, so let's see. I hope you have a good time practicing with your partners. Espero que hayan tenido pues ahí tiempito para poder trabajar con sus compañeros. Y solamente quiero verificar con las personas que no me contestaron en la primera tanda, ¿verdad? De lo que es la asistencia. Este, tengo a José Daniel. Ok. José David. José Santiago. Julio César, acá está con nosotros. María Emelina. No está por acá. Misael Rivera. Tampoco. Oscar Armando. Edilson está acá y ya todos los demás están. Present. Thank you very much. So vamos a ver entonces lo que ustedes estuvieron practicando, estuvieron pues discutiendo ahí con su compañero, compañera, ¿verdad? De grupo. Vamos a ver acá. Y tenemos pues el primer ejercicio, ¿verdad? The first exercise. In the one that it would be the credit card, which one is the one that is missing? Who would like to tell me? For the credit. Information. Yeah. Info, right? Or information in this case. That is going to be the information. So for the next one, right? Let me see if I can take
here one. Oh, there we go. So there we go, right? Information. No sé si la logran ver. Pongámosle un poquito gruesecita. There you go. Information, right? So what about the next one? Confirm your? Julio. Your information submit. And submit. Confirm your information and submit, right? So let's see. Let me insert something here. Confirm your information and submit. There we go, right? There we have the submit. What about the third one? Where is the third? Select the items to purchase. To purchase, all right? Select the items to purchase. All right, so we have select the items to purchase. Sorry, right? Como pueden ver, aquí no soy muy buena con la figura. All right, select the items to purchase, right? So what else? They go to what? Go to what? Online web page. Online web page. The online web page, right? So here we have the online web page. Thank you. Go to the online web page, right? So there we go. What it would be the next one that you can tell me? Which is the next one, right? Your what? Billing address. Right, your billing address, right? Right, your billing address, right? Write your billing address. Okay, so check what? The price. Check the price, right? Always check the price whenever you are going to buy anything, right? No matter what, especially online. Check what do you need to check. Confirm what? The method of payment. The method of payment, right? The method of payment. So let's see. Is it hot where you live, guys? ¿Está caliente donde ustedes viven? Sí, ¿no? Tell me, or is me? Bastante. So-so. So-so, right. So-so in Santa Ana. So-so in Santa Ana. Frío. Where do you live? In La Palma, in Chalatenango. Oh my God, so that's true. So you are the only one that is fresh. I thought it was me, right? So I thought it was me. And the last one, what is it, the last one? Login? To your account. To your account, that's true, right? So there we go. You see, it's like playing Tripachuca, this, right? Have you ever played when you were in the school? No? You didn't play it? Yes. Yes, you did it? Yeah. It looks like, right? It looks like everything from here and from there, right? So let's see. Do you have any question regarding to this, right? Do you have any question? No, teacher. No. All right. So remember just a little bit of the pronunciation, this one, right? Information, information, information. You can just make it shorter and say info, only like that, right? It will be natural and wonderful, info. This one is payment, right? Payment, 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 right? This one is submit. Submit, 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 yes. This one, billing, billing, billing address, billing address, billing address, yes. If you tell me address, right? If you tell me the address is the verb, and that verb is just to go with someone or to approach to someone. Si ustedes me dicen, address, ¿verdad? Es referirse a alguien o ir con alguien, ¿verdad? Hablar con alguien. Entonces, este es address, address, no address, right? Address. Entonces, es
Address. Address. Yes, address. La mayor fuerza de voz solamente en la A, la mayor fuerza de voz en la A, y para el otro, que es el verbo, la mayor fuerza de voz va en la sílaba de la A y la D, ¿verdad? Add, address, address, address. Sí, exactamente, en esas, ¿verdad? Así que por aquí veo a Emelina, le voy a poner ya su puntito, porque si no después... La voy a dejar sin puntito. Thank you, teacher. You are more than welcome. So, veamos acá, ¿verdad? Bienvenida, by the way. Good to see you. Thank you. So, acá tenemos esas, ¿verdad? Recuerden esa diferencia para que ustedes la puedan producir. En realidad, pues cuando pide usted una dirección, la verdad es que no se fijan mucho, pero es para que ustedes sepan, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir si lo escuchan de alguna u otra manera, en alguna otra oración, no refiriéndose a una dirección tal cual, ¿verdad? Así que sería eso. Este, ¿verdad? Es item, 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 item. Entonces, bien pronunciada la M, cierre usted los labios, item, y el otro es items. Items, items. Lleva la S al final, ¿verdad? La S al final. Y pues ahí sería todo con respecto a este, ¿verdad? A este ejercicio que teníamos en el número uno. Let's see the number two. What do you have regarding to the number two? Who would like to participate from the group? ¿A quién le gustaría participar del grupo? A Julio. Go ahead, Julio. Tell me. Okay, my reason mm-hmm. acceptably is reason if for here refund is refund declining is wrong. Mm-hmm. Okay. And the unacceptable? Unacceptable. ¿Me entendió lo que le dije, teacher? Si el customer estaba en lo que no estaba correcto, que estaba erróneo, estaba equivocado. Okay, sí. Okay, mm-hmm. Yes, gracias. Unacceptable is decline lost ticket to warranty. Lost the ticket from the warranty. Ok, good job. Thank you. This one, ¿verdad? Esta, la pronunciación esta es reason. Reason. Y esta palabra es acceptable. 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 Si ustedes dicen acceptable. Yes. So, en esta, si ustedes van a decir solamente sin el able, ¿verdad? Sin este able es accept. Accept. Ya con el label es acceptable. 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 Sí. Accept es aceptar, ¿verdad? Admitir. Y acceptable es aceptable, ¿verdad? Entonces, sufit, que ya está acá, es para agregarle esa palabra de lo que nosotros decimos aceptable, de decir accept, que es aceptar, y para ponerle el ble, ¿verdad? Que sería la BLE, entonces acá se utiliza el able, ¿verdad? El able, acceptable, que sería aceptable. Acá esta es unacceptable, unacceptable, unacceptable. Entonces, esta ya lleva un prefijo y un sufijo. El un es no, ¿verdad? Siempre que ustedes vean un un antes de una palabra es para decir que es la contraria parte o la negatividad de esa palabra. Y pues ya ustedes ya saben el able, ¿verdad? Entonces, es unacceptable, unacceptable, unacceptable. ¿A qué palabras se lo pueden agregar? Pues casi que a todo. Porque ustedes para no decir que la persona no está feliz... Alguien me podría decir no happy, pero también puede decir unhappy, unhappy. Entonces, ese lo pueden agregar a varios, ¿verdad? Lo van a ver un poquito más adelante en su módulo intermedio, por ahí como por el intermedio 5, van a ver prefijos y sufijos. Así que es para que ustedes lo tengan
presente, ¿verdad? Unacceptable reason, acceptable reason, ¿verdad? Esas serían, en este caso, las correctas pronunciaciones. Thank you very much, Julio, for participating. Gracias, Julio, por participar. So, someone else that who would like to give your opinion regarding to this? ¿Alguien más a quien le gustaría dar su opinión con respecto a eso from the groups that you were working on? Go ahead, Vicky. Damaged product. Okay, the damaged product, okay. Yes. All right. Unacceptable reason, lost invoices. Lost the? Lost invoices. Lost the invoices. Uh-huh. All right. What do you want to say regarding to the invoices? The ticket or the bill? What happened? The factor. Oh, the bill. The bill, the ticket. Yes, yes. The ticket. Oh, okay. So, all right. So, thank you. So lost invoices. Thank you very much. Thank you, Vicky. Thank you for the participation, right? In the word that Vicky was given to us, that one, it is damage, right? Damage. 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 Wow. Que es, en este caso, ¿verdad? Si ustedes le escriben, se escribe damaje, ¿verdad? Y se pronuncia damage. 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 Dañado, exactamente. Okay. Dañado o defectuoso, ¿verdad? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Y teacher. Go ahead, please. Me, Oscar Redilson. All right, so first let me have Johnny and then after Johnny you go, Oscar. Is that okay? Okay. Okay, thank you. So go ahead, Johnny. My acceptable reason is the product has 1 year of warranty. All right. In the case of Trinidad, she refund the product before the warranty expired. All right, thank you. And an acceptable reason, in my case, I lost the original ticket with the merchandise. With the merchandise, all right. Thank you. Yes. Okay. All right. So that would be it. Yes? Yes, teacher. All right. So thank you very much. Good participation. Go, Oscar. It's your time. Okay. An acceptable reason, the product doesn't turn wrong. Okay. And on an acceptable reason of the product. Okay. Sí, se me escuchó. La primera, sí, acceptable reason, I was able to hear. In the acceptable, I lost you the words. Some of the words you were cutting in and cutting out. Yes. Okay, an acceptable reason, bad handling of the product. Oh, bad handling of the product. All right. Thank you very much. Yes. Yes. All right. Okay. That will be it. ¿Eso sería todo? Yes. 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 All right. So thank you very much. Good job. Thank you for the participation. And just one more. Una persona más. Si es tan amable. If there is someone else, right? Si hay alguien más. Teacher, me, Emelina. Go ahead, Emelina. In the first case, in acceptable reason, the company sent to the client a wrong product, wrong product. Okay. In the second reason, in acceptable reason, the client wanted to refund that product for any reason. Just don't like. That doesn't like it. All right. Doesn't like it. Yeah. Thank you. Thank you very much.
Any other one else? Any other otra que tenga? On anyone else? Someone else? Something else is the thing. No, that will be it. Eso sería todo, menina. Sí. Bueno, Melina, quito el micrófono, right? So that will be it. Yes. Yes, teacher. All right. Thank you. Thank you very much for the participation. It's really appreciated. And from everyone else, I'm sorry. You're welcome. Oh, thank you. So from the ones that participated and from the ones that were working on the groups, right? Thank you very much for being working on the groups. That was really wonderful. So here we are gonna be continue working in groups because today's day, right, is mainly for practice, for you to practice, right? And for me to listening to you. So we are gonna continue practicing in the next session, right? In the next session is the exercise number 3. Right? It will be the exercise number 3. And here it says, read the description and write it down the correct demonstrative pronoun, right? So here we have this, that, this, and those, right? So in this one, we got different sentences, right? That they are having this spacing blank in the one that you need to place the correct demonstrative. So we are going to go once again on pairs. Please try it to work. This one, I know that you are going to finish it the fastest that you can because it is just only 6 questions. So try to do it with your partners and try to remember the use of the demonstratives, right? So any questions so far regarding to this? ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? Nos vamos a ir de nuevo a los grupos prácticamente este día para que ustedes, o esta parte de las sesiones para que ustedes practiquen y hablen más, ¿verdad? Vamos a trabajar en grupos esta parte de la número 3, que es en la página 28, en la página 28 de su libro. Van a completar las 6 oraciones con los demostrativos que ustedes tienen en esta parte de acá arriba, cada una de ellas en los espacios en blanco. Sé que esto lo van a terminar un poquito rapidito, así que les voy a dar 10 minutos para que lo completen con su grupo, los mismos grupos que estaban trabajando anteriormente, ¿verdad? Para que estemos así un poco más cómodos, ya saben cómo trabajan y llevan ahí su feeling, right, with the partners. So let's go ahead and do it. Lo vamos a hacer en este momento. ¿Preguntas con este ejercicio o estamos bien? Okay. Teacher, I got a question. Go ahead. Y sentence, la que está abajo, es que yo ya intenté hacer esto yesterday. I don't come. You were not able to finish it. Usted lo intentó hacer ayer, este ejercicio. Yes. Sí, teacher. Y me confundí porque dice la primera es this, ¿verdad? Uh-huh. This. Pero como hay una otra cosa abajo, una oración abajo, entonces yo no supe qué hacer. No supe qué hacer, sinceramente. Yo soy franco. Este, sí. Continúe, por favor. ¿Podría explicar, aunque sea la primera, please? Sí, con gusto, ¿verdad? Lo que sucede en este ejercicio es de que acá se recuerdan que nosotros allá solo los teníamos divididos por plural y singular. ¿Ustedes lo recuerdan? That yes. We have it just only in plural and singulars. Pero yo les dije que tenían otro uso. ¿Cuál fue el yes. que les dije? ¿Se recuerdan? El otro uso es demostrativo. Sí, es un demostrativo, ¿verdad? Ellos demuestran si la situación está en este caso, ¿verdad? Si es plural o es singular, pero también había algo más. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda de la clase? Digamos, dice this, esta, that, esta. Y en el otro es this singular para decir... esos this for example this is a okay como para hacerlo como que está cerca o lejos es singular and close y singular and far uh-huh. I don't know sí ahí está verdad recordemos que son para lejos para cerca plural, singular, ¿verdad?
Entonces, estas, las que están abajo, le están señalando el objeto, si está cerca a la persona o está lejos a la persona, ¿verdad? Entonces, por eso dice, talking about the purse in your hand. O sea, que acá lo tiene en su mano. Si nosotros lo teníamos en la mano, decíamos que esa situación estaba close, cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, íbamos a utilizar this. Porque acá, sin tener esto, sin tener esto de abajo, yo podría utilizar que sea this or that. Porque la cuestión acá es singular, ¿verdad? Es singular. Entonces, cualquiera de los dos fuera factible. Si yo no tuviera la explicación en la parte de abajo, entonces en la parte de abajo dice que yo tengo en mi mano, ¿verdad? O cerca de mi mano de lo que estoy hablando. Entonces, por eso va a ser this en lugar de that, ¿verdad? Okay. Esas son las que están abajo de, de las oraciones, lo que está entre paréntesis es eso, le está diciendo que la distancia que hay entre la situación o de lo que usted esté hablando, si hay una distancia o no la hay, para que usted pueda escoger cuál de los demostrativos va a utilizar, si es un plural cercano o es un plural lejano, o si es un singular cercano, o si es un singular lejano. Far and close, okay. Yes, near and far. That's true. No, y close no es cercano, teacher. No es cerca, close. Es que depende, ¿verdad? If you get close to you, esa palabra también es cercano, pero es que casi no se ocupa como para medir en distancias. Cuando usted está hablando de distancias, ya de una distancia tangible, se utiliza más, en este caso, lo que es este near y far. Cuando usted dice close, es un poco más sentimental, ¿verdad? Está hablando más de emociones y sentimientos. Entonces, el near y el far ya son dos cosas bastante diferentes. Ya se refiere a una distancia de la cual se puede medir. Pero el close es un poquito más como feelings, right? Emotions. Entonces, ellos dos tienen esa separación. El near to your place es como que usted camina dos cuadras y ya está cerca, ¿verdad? Or far to you, you need to take a bus and go there. Si está lejos de usted, pues se toma un bus y se va. Pero ya feeling close, por ejemplo, en este caso es la palabra, ¿verdad? Feeling. Entonces, ese close es como un sentimiento más allá de una distancia que se pueda medir, ¿verdad? O que podamos nosotros medir. Okay. Yep. So, questions so far regarding to the exercise? Or you would like to remember the demonstratives? You tell me. ¿Hay alguna pregunta acerca del ejercicio o ustedes gustarían recordar la clase de los demostrativos? Pues estamos bien. Si pudiera. All right. So, let's see. Veamos a dónde estábamos con los demostrativos. There we go. Aquí estamos, bueno. Y aquí tenemos los demostrativos, ¿verdad? Y pues tenemos unos sándwiches ahí. Lo siento mucho si no han cenado, ¿verdad? So, I'm sorry. Yes. So, this is what we have, right? This and this are the use for things and people that are near to the person who speaks. Esos dos, ¿verdad? Que eran this and this, son los que se utilizan para referirse a las cosas que están cerca de la persona que está hablando. Which is the difference. This is for singular, this is for plurals. As you might be able to see, right? The boy is near to the sandwich, right? And here we have the sandwiches, right? Y aquí tenemos los sándwiches. Ya no es más un sándwich, sino que son sándwiches, ¿verdad? Y esos serían parte de los demostrativos, ¿verdad? Estos dos, uno singular, el otro plural, pero ambos para cosas que están cerca de la persona que está hablando, ¿verdad? De la persona que está en ese momento, pues, expresando la situación. ¿Hay aquí alguna pregunta que tengan con respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? It's clear, teacher. It's clear, all right. So veamos la siguiente. Permítame un segundito. I just want to clean up my face too. It's too way hot for me.
I don't know what it is. Here are the other demonstratives, right? The demonstratives in this one, they are the demonstratives for things that are far away from us or far away from the person who is speaking, right? So these ones are that and those. So that is for singular and those is for plurals. Both of them are for things that are far away. As you might be able to see, here we have the same boy, just with bananas this time, and the bananas are far away from him. So here we have just one banana, that is a banana, and here we have so of bananas, right? So those are bananas. En este caso, acá tenemos, ¿verdad?, lo que son los demostrativos. Tenemos estos otros dos, que son los hermanitos de los de arriba, that y those. Ambos de ellos son para cosas que están lejos de la persona que está hablando, con la única diferencia que that es para cosas singulares y those es para cosas plurales, ¿verdad? O para cosas que ya pasan de un grupo de más de dos, ¿verdad? Tres, cuatro, cinco, a lo que usted esté refiriéndose o hablando de eso en el momento, ¿verdad? Oportuno. Así que, pues, veamos acá. ¿Preguntas? ¿No? ¿O estamos claros? Yes? Yes. Yes, all right. So yes. If we are clear, let's go to the exercise that we were just discussing, right? Vamos a los ejercicios que estábamos discutiendo. ¿Qué sería este, verdad? El demonstrative. So I'm gonna stop sharing. Remember, this is the page 28 on your virtual manual, and let me go ahead and open up the groups once again. Les voy a abrir los grupos de nueva cuenta, así que siempre van a estar con la persona que han estado trabajando, ¿verdad?, hasta ahorita. Así que let me open the rooms and join with your partner. Y este, por favor, se juntan con su compañero. I'm gonna place you, Emelina, I'm gonna place you in the room number 3. En el número 2 la voy a poner. Right? So I'm gonna place you in the room number 3. 2 or 3, teacher. I'm sorry? 2 or 3. Thank you. You're more than welcome. So let me place you, and I'm gonna place all right. So let me go ahead and place you in groups. Celular. With the telephone. Con el celular. Oh. Just a quick question. Una pregunta. Este. Yeah. ¿Usted está desde los dispositivos o no? ¿O sí? ¿Quién? ¿En Trinidad? Sí, sí, Trini. Escuché que dijo que estaba de un teléfono. De verdad, es que fíjese que dentro de la, well, I don't know what happened to this thing, right? Yo creo que es esta tool, ¿verdad? It's playing with me. Está jugando conmigo porque I swear that I saw you in the main room. Este, puedo jurar que la vi en el main room, right? But continue working. Sorry, continue working. No. No, no, I don't know, but that's what I'm saying. I think that this thing is playing with me because I swear that I saw you in the main room, and I swear that I saw someone else as well in the main room that they were joining today. Well, I don't know. Well, this thing is playing with me, right? So sorry.
So, not a problem. Continue working. Sorry. Teacher, I have a question. Go ahead. For example, about is acerca de o acerca de algo. Sí. But if I write I am, well, you wrote I am about to close the door. O quizás yo no entendí. Pero no sé a qué se refiere. Yo estoy acerca o cerca, cerca de cerrar la puerta. The rooms or the doors, les puse. Perdónenme si las puse de doors. Doors. Doors les puse. Wow. Yes. The rooms era. Sorry. Este, cuando yo les pongo eso, es estoy a punto de. Ese about me sirve para decirles que estoy a punto de hacer algo, ¿verdad? Entonces usted lo podría utilizar como por ejemplo, I am about to leave, estoy a punto de irme, ¿verdad? O como cuando tenemos una cita y alguien nos dice, ¿y por dónde venís? I am about to leave, right? Or I'm about to get the bus, cosas así. Entonces ya estoy a punto de agarrar el bus, ¿verdad? O ya casi me voy, so on. So, entonces ese about puede ser acerca de o a punto de, dependiendo de la situación que usted quiera manejar, ¿verdad? Okay, teacher. Thank you. You are welcome. Mire, pues ya se fue Trini. De veras, sí. Pero aquí ha estado siempre conmigo. Cuando estuvimos aquí en los breakout rooms, siempre aquí estaba. Nunca se fue. Ahí está Vicky. Pero yo no me acuerdo con quién estaba Vicky, mira. ¿Conmigo? Vicky. Sí. O quiero ver. La primera vez estuve con Vicky, de allí estuve con Trinidad. Mire, la voy a poner con usted porque ella es la única que está solita. George no está participando. Entonces solo están Emelina, Jonathan y Oscar, pues ahí trabajando. Así que la voy a poner con usted. Aquí. Sí, porque primero, la primera vez estuve con ella. Okay. Con Vicky. Vale. La voy a poner aquí con usted porque de ahí todos han quedado solitos. Ah, vaya. Yeah. There are some people that they leave when they are in the breakup rooms. Being honest with you. Personas que se van. Que se van cuando abren los breakup rooms. And I don't know why. I get realized regarding to that. But anyways, right. So let's see if Vicky comes in. I have already assigned her. Ya la puse acá, pero no se hace joining. Quizá ya le salió ahí la invitación. Déjeme, le mando un mensajito. No, pero no puedo acá. Ya tuvo que haberle salido la invitación porque la acabo de pedir. Y si no, me voy a ir a traer a alguien para que trabaje con usted o lo voy a poner con alguien, Johnny. Bye. Ajá. Porque, mire, lo voy a poner con Juan José y con Oscarito. ¿Eh? Ahí está Vicky. Ah, Vicky ya está aquí. Vicky. Hey, Vicky. ¿Dónde está Vicky? Gipi, do you hear me? Yes, Johnny, estaba va de hablar y con el mic apagado. Le decía sorry. Que me sorry, I'm laughing. Lo siento. Yo va de hablar y va de hablar. Ay, es que no, me salí Vicky. Por error de la sala 2 y dejé hablando solos a los compañeros. Mire, la voy a poner aquí, la voy a dejar aquí con Johnny para mientras. Y acabo de ver su mensaje que la mete en la sala 2. Me salí por error, pero ahí está bien, no importa. Sí, la voy a dejar acá aquí con Johnny para que trabaje con él, porque vaya. Trini quizás tuvo problemas de conexión. Así que me voy a ir a ver a otro grupo. Cualquier cosa, ustedes me avisan, ¿verdad? Vaya, también vi que alguien más estaba ahí fuera de sala. ¿Pero quién más? Sí, Carlos, no sé qué Carlos. Era. Ahorita que yo entré a algo ahí, vi que estaba uno más fuera de sala. Pero Carlos ya está asignado a un grupo y no ha entrado.
¿verdad? I don't know why. I mean, yeah. No, no puedo, okay, ¿verdad? Ahí hacer mucho. Sí. Ah, ok. Yo pensé que también le había pasado las mías, que se sale por error. No, porque cuando se salen y entran, me dice que hay un participante que no ha sido asignado, ¿verdad? Como lo saca de la, literalmente, entonces me dice, ajá, que no, no ha sido asignado, pero si está asignado, pues este, ya, ya lo veo yo ahí que no se ha unido, pero está asignado a un grupo. So, ah, ok. Yeah. So practice then or finish because we are almost about to finish the class. Clase que terminamos la clase, ¿verdad? Ya casi. Ok. Johnny, nosotros solo habíamos realizado la 1 y la 2. Ok. Have you finished? No, no, chat. No, teacher. No, oh, todavía right. No, teacher. Questions regarding to the vocabulary? ¿Qué significa, teacher, number 4? Can you bring me? Can you bring me? ¿Podrías traerme? ¿Podrías traerme? Yes. Can you bring me? Yeah. Yes. ¿Podrías traerme? That's true. Yeah. ¿Y I left? I. Which one? I left Anna's desk. Okay. I left, en este caso es dejar. Dejar. Yo dejé. En el escritorio de Ana. Yo dejé. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. Juan José, quick question. Are you going to be able to stay tonight with me? ¿Se va a poder quedar esta noche? Or do you have something to do? Ahora me toca. En realidad le tocaba el miércoles, ¿verdad? Pero was my fault. I was not here. Yes. Sí, yo creo que sí. All right. Sí, sí. So you let me know. Thank you. Okay. All right. So continue practicing. Any question, let me know, please. All right. Okay. Thank you. De niños. Sí, sí, de los niños. De los Pineda. Ah, dos. Das are Mr. Pineda's children. Okay. Number six, dice. Literally, tuve mi esposa y daughter, hacer la escritura, no sé qué quiere decir. This. Why? No. Este es that. How are you doing? Have you finished? Not finished yet? We did it, teacher. You have finished? Yes, teacher. All right. So do me the favor. Go ahead. Teacher, Jonathan, have a question for you about the sentence number 3. All right. Jonathan? Teacher. Yes. In the number 3, this I had to wear. Yo me inclino por la opción de those comfortable shoes I bought. Entonces, según entiendo, están hablando en tiempo pasado. Entonces, la aquí como que la duda que tenemos es de que si encajaría en esta oración. That también, that shoes, o sea, no sé cómo se llama. Eso, perdón. This o those. Uh-huh. No, okay. This sería this y those. O sea, yo me inclino por those porque lo traduzco como un pasado y es como que estamos en una conversación y yo le digo. Yo ocupé esos zapatos durante la caminata. Entonces los estoy señalando hacia lo lejos. Pero también puede que el ámbito se esté dando en una
en una conversación en donde los zapatos pueda de que los tengan cerca, no sé. Sí, en este caso, fíjense que por lo primero que usted te estaba diciendo que es el pasado, no podría decir que está pasando en este mismo momento o que va a pasar dentro de un rato, porque esto solamente me dice I had. Entonces ese I had es prácticamente en pasado, ¿verdad? No me podría decir I have to wear, right? Yo tendría que llevar puestos porque vamos a hacer una caminata larga. Entonces ese I have to wear, yo tuve que llevar puestos, right? Comfortable. Esta palabra se pronuncia comfortable. La palabra que le sigue, ¿verdad? Comfortable shoes I bought. Para mí sería those, ¿verdad? Those comfortable shoes that I bought. Esos zapatos tan confortables o tan cómodos que me compré, ¿verdad? Entonces, para mí es I bought. Porque no hay manera de decir these porque esto no está en presente. Entonces, acá prácticamente por lógica, ¿verdad? Prácticamente por lógica nosotros diríamos those. Porque yo le estoy conversando a la persona de lo que yo hice con esos zapatos que yo me compré, ¿verdad? Con los zapatos que yo me compré y esa persona probablemente los está viendo y yo los estoy viendo de lejos, ¿verdad? Es lo que usted dice, puesto que está en pasado. No hay manera para mí de decir, pues sí, mire, yo lo tengo en presente. Si estuviera en presente y diría I have to, allí sí se podría. Okay. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si hay algo en dado caso. No, teacher, la duda estaba solo en esa número 3. Solo con esa número 3. All right. So we'll appreciate it if you can do this in this last midtime. Les voy a agradecer mucho si pueden hacer esto en el último midtime. Complete as a group the exercise number 4. Completen como grupo el ejercicio número 4, can or could, right? So you are going to use either can or could to complete the different questions that you have there. And that will be it, right? So we'll appreciate if you can do it. Yes, thank you. Thank you. Feel with your partners. Let's see your number 3. Yes, correct. How are you doing? You're about to finish, not finished yet. Come on. Yes, I finished. You already finished? All right. So in the meantime that I'm checking with the last of your partners, would you be so kind just to finish to complete the exercise number 4 with can and could? ¿Podrían ser tan amables de completar el ejercicio número 4, ya sea con can o could, que serían las oraciones? Por favor. Bueno, son preguntas, ¿verdad? En este caso. Just in the meantime. Okay, teacher. Thank you. Have you finished? Yes? Yes, teacher. All right. So if you have already finished, I will appreciate it that you can complete the exercise number 4 and that will be it. El ejercicio número 4 y eso sería todo. Hasta donde logren llegar, si son tan amables. Okay, I'm about teacher. To close the rooms. Thank you. Okay. Okay. Number 4. Mm-hmm. Can you buy me that food? Ah, que olvidó la casa. La casa. That. Victorio de Ana. That food. That. Mm-hmm. Okay, Mr.
¿Cómo van, chicos? Ustedes me cuentan. Ya, teacher, ya lo repaso. Ok, so si ya terminaron, les voy a hacer, de pedir de favor que completen el ejercicio número 4 con Ken o Kult, las preguntas que están ahí. Ya casi voy a cerrar los breakout rooms y nos vamos a ir a la main room y lo vamos a resolver juntos. Así que las que tengan en este momento, las que puedan hacer una o dos, sería genial. Así que por favor, el ejercicio número 4. Gracias. Ya que vino la teacher que en el teletre. Teacher, Charlotte, algo queremos traducir la 6, pero la parte de abajo, que es la misma con la de arriba. About a picture hanging of the wall. En este caso sería acerca de una pintura, ¿verdad? En este caso es una pintura o un cuadro, un retrato podría ser. Bueno, un marco que está colgando de la pared, ¿verdad? Que está colgado en la pared o en la pared. Okay. Sí, como lo de abajo es una pista. Sí. Es solo una pista. Ajá. Okay, pues sí. Entonces sí es singular, es that. Mm-hmm. Thank you, teacher. That picture you see my wife and your daughter. Otra manera finish. En la que los pueden completar o identificar, ¿verdad? Si ustedes tienen, si les da un poquito de lo que es inconveniente, otra manera en la que lo pueden identificar es en el noun. Por ejemplo, picture. Picture está pues en singular. Entonces, cuando ustedes vean ese picture, ¿verdad? Ahí prácticamente le dice a usted que solamente es una cosa. Si fueran dos o tres, en este caso tendría que tener una S, como lo tiene acá, el de shoes. En el número 3 dice shoes, ¿verdad? Si fuera solamente uno, no tuviera la S. Pero como acá es el par, literalmente son shoes, tienen la S. Entonces, todo aquello que ustedes vean con una S, que sea un noun, ahí les está diciendo que la cuestión ya está hablando de un plural, ¿verdad? Para identificar los nouns, en este caso lo que pueden hacer es que si ustedes les genera alguna duda, ¿verdad? Ahora con lo de la tecnología, pueden irse a cualquier buscador y incluso el Google le va a decir a usted que tiene una N. Entonces, cuando eso tenga una N, eso significa noun. Así va a ser, ¿verdad? Eso sería. Así como, entonces, así como la 5, nosotros la hemos puesto por... Dos. La número 5, Mr. Pineda's children. Sí, exactamente. En ese caso, about a picture hanging on the wall. Hablando de los chicos. Ajá. These are Mr. Pineda's children. Estos son los hijos del señor, ¿verdad? Los niños del señor. Entonces, acá, este children es un noun irregular. Porque el irregular de él es, bueno, en este caso es un irregular, es child y el plural es el children. Entonces acá esto se refiere a hijos o a niños y el género es indiferente, ¿verdad? Entonces dice about a picture hanging on the wall. Si están, puede que estén cerca, podríamos decir these are, ¿verdad? These are Mr. Pineda's children's. Yes, porque es acerca de una picture que está hanging on the wall. Podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? These are. Podría ser, o dependiendo qué tan lejos estén ellos, porque si yo le entiendo que por lo menos la, ¿verdad? El cuadro está cerca de ellos, podría decir these, pero también puede ser those. Entonces ese es bastante ambiguo. Mm. Porque depende qué tan cerca está. Dice acá about, como que cerca de una picture, pero en realidad no sabemos la distancia. Entonces podría ser this or those. Para mí me funciona más, en este caso por el about, diría, si solamente tuviera la oración, diría this. Pero por el about, diría those, ¿verdad? Nosotros lo mismo pensamos en those. Ser una
pintura y podría estar colgada en una... O la podría tener en la mano. Una foto, un cuadro lo podría tener en la mano. Ajá, lo podría tener en la mano, podría ser. Pero ahí depende, ¿verdad? Es bien ambigua la situación, por eso. Voy a cerrar los rooms, muchachos, porque fíjense que ya me faltan casi que 6 minutos para terminar. Así okay, que ya es hora y vamos a discutir esto juntos. Let me close the rooms and go back to the main session. Just one second. Ok, yo creo que ya todos estamos acá. Ah, no, faltan algunos de sus compañeros. Así que vamos a, pues, a esperar un ratitito y veamos qué es lo que tenemos acá, ¿verdad? Este era el ejercicio que pues estábamos completando con respecto a la sesión número 3 en la página número 28 de su manual virtual y teníamos lo de los demostrativos, ¿verdad? En el caso de los demostrativos, pues decíamos o comentábamos que la parte de abajo era la que nos indicaba o nos decía, ¿verdad? ¿Cuál era el que teníamos? Llegamos al acuerdo que este, it will be this, right? Am I correct? Yes. 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 All right. So for the second one, what do you have? Para la segunda, ¿qué es lo que ustedes tienen? This. This. This as well as this one? ¿Cómo es? No, this. Okay. This. Thank you very much. What about the third one? ¿Qué tienen ustedes para la tercera? This. Yes, this. This or those? Those. All right. Why those? This. This. When he was talking about that, he was talking in past tense, and he can say aquellos zapatos, aunque no los estuviera viendo. No sé. All right. So this thing, right? What do we have here? Good job, Emelina. Thank you for letting me know, Emelina. I'm okay. Able to see once someone's dogs, right? Puedo ver un perrito por ahí. So let's see. Let's verify, right? En este caso, ¿verdad? En esta oración puede darse la cuestión de la ambigüedad de decir is this or is those, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Dice que solamente nos da la pista que during a long walk, que es una, fue una caminata bastante larga, durante una caminata bastante larga. But taking consideration that these people is talking in the past. Tomen en consideración que estas personas están hablando en el pasado. Acá no está pasando en este momento la situación, ¿verdad? Y si no está pasando en este momento la situación, ¿será que yo tengo puestos esos zapatos que compré o no los tengo puestos? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿estamos hablando solo de los zapatos? Por lo tanto, sería those. Exactamente. Sí. Así que tomen en consideración todo el contexto de la oración, ¿verdad? Si nosotros la tuviéramos en presente, por ejemplo, diría have to, ¿verdad? Have to. En este caso no diría had to, right? So, y acá otra cosita más, nos dice I bought, que yo compré. Entonces, prácticamente eso nos está diciendo que tuvo una caminata bastante larga, pero hace unas par de horas, días, lo que usted quiera imaginar, ¿verdad? En este caso, entonces sería those. Solamente están hablando de aquellos zapatos, ¿verdad? La correcta pronunciación para esto es comfortable. 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 Yes. Esa sería la correcta pronunciación. Comfortable. 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 That's true.
All right, so the number four, which one do you think it is the number four? That, right? That, good job. What about, in this case, the number five? What do you think? It's those. It's those, right? The logic one, because it says about, and that we don't have an exactly distance, or it's not given us a distance, right? With the one that we can work, we are going to say those in this case. What about the number six? I'm sorry. What about the number six? It is that. In that? Mm-hmm. Okay. In it's that picture. About the only one picture. Only one picture, right? With two esa people pintura, in. Yo miro mi pose. Mm-hmm. You see, right? Puedes ver. Puedes observar a mi hija y a mi esposa. ¿Verdad? To my wife and daughter. O mi esposa y mi hija. También acá, pues, aquí el que nos manda no es en realidad cuántas personas tiene la picture, sino que es la foto, ¿verdad? La foto. Entonces, en esta foto, prácticamente acá solamente se está refiriendo a la fotografía tal cual. En esta se está refiriendo a las personas en la fotografía. ¿Verdad? No tenemos la fotografía. Acá la protagonista es la fotografía, que sería este noun, y el noun pues está en singular, ¿verdad? Que sería, in that picture you see my wife and daughter, solamente en una. Questions so far regarding to this. ¿Tienen ustedes alguna pregunta concerniente a esto? No, teacher. No. All right, so if there are no more questions, well, we are almost about to finish. It's just 1 minute more. Casi pues terminamos. Solo nos falta un minutito para que pues se cumplan exactamente las 2 horas. No sé si concerniente a todo, ¿verdad? Lo que es el contenido. El día lunes vamos a realizar este último contenido como parte de la última práctica. Si ustedes pueden hacerlo el fin de semana, por favor, háganlo. Si ustedes... por favor, también de igual manera terminen la tarea 1, la tarea 2 y el midterm. Tienen que estar terminados, ¿verdad? Por lo menos trate de hacerlo durante el fin de semana para que el día lunes ya esté todo set, ¿verdad? Que conforme a la cronología que se va llevando con respecto a la clase. Y pues si tienen alguna pregunta o duda, háganmelo saber de igual manera, ¿verdad? O con cualquiera de lo que son los contenidos que hemos estado viendo. De nueva cuenta, lamento mucho los incidentes de tanto el miércoles como el día de ayer jueves. I promise that it won't happen again, right? I hope not happen any other emergency anymore during this module. Espero que no tener ningún contratiempo, ¿verdad? Durante este módulo más. Así que, por favor, les pido de nueva cuenta sus disculpas y gracias a todos por su comprensión de igual manera. Please be careful, right? And this thing once again is going crazy. Keep all the biometric, well, basically everything that it will be the biomeasurements that you have at home or with your loved ones. Cuídense mucho, ¿verdad? Esto está volviendo de nueva cuenta. Lávense sus manos. Guarden todas las medidas de bioseguridad. This is real, so be careful, right? Esto es bastante real, tengan cuidado durante el fin de semana, ¿verdad? Así que descansen, cualquier cosa, siempre estoy acá para ustedes, ¿verdad? Durante el fin de semana, en la tarde, en la noche, si es posible, si estoy despierta. Así que vayan a descansar, take care, enjoy your weekend, right? And be safe. Así que descansen, vayan a descansar mucho, mucho, cenen si no han cenado y manténganse seguros, right? Stay at home, it's better, right? Quedémonos en casita. Okay. Take care. Thank you. You're more than welcome. Bye. Take good care. Night. Good night. Bye-bye for now. Good weekend. Bye-bye. Wonderful weekend. Bye-bye. Bye-bye, Oscar. Have a wonderful and blessed weekend. Take care.
You're sleepy, Juan José. You are with the mute. Tiene mute. Ah, okay. Sí, teacher. Tengo un sueño. Ay, no, mire, okay. Pues. Dígame, vale. Usted me comentó que tenía una preguntita con respecto a un contenido que era el Vult, ¿verdad? Ah, se me olvidó. Creo que sí, ese era, y también era más que todo también My y Need. Make and Might, así se pronuncia. Make and Might. Make and Might. Sí, entonces, pues para que aprovechemos y usted también se vaya a descansar, vamos a empezar con Make and Might. Do you work tomorrow? ¿Trabaja mañana? Sí. Yes. All right. I know how you feel. So let's see. Made and Might, right? So veamos esos dos, ¿verdad? Este es Made y este es Might. Okay. Esos así se utilizan. Este Made and Might, pues, es parecido al Can y al Could. Podríamos decir que May es un poco informal y Might es más formal, ¿verdad? Ambos son utilizados para estas situaciones. Posibilidades, dar permiso, pedir permiso, expresar deseos y también, pues, especular acerca de acciones en el pasado. Esto casi, se va a utilizar cuando ustedes vean el pasado, que va a ser dentro, dentro de unos días. Así que en el caso de las posibilidades es donde ellos tienen una variación. Porque might sí puede que pase y might no va a pasar prácticamente, ¿verdad? No tiene muchas probabilidades en que suceda la situación. Entonces may sí tiene más chance de que la situación se dé y might pues es un poquito menor, ¿verdad? En el caso de las posibilidades. Eso usted lo puede utilizar ya en contexto cuando esté pues dando el reporte del clima, por ejemplo. It might rain tonight, por ejemplo. Puede que llueva hoy. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Pues solo implícitamente quizás acabo de ver el pronóstico del clima y dice que hay un 30% de que pueda llover. Entonces yo digo, it might rain tonight. Puede que llueva hoy en la noche, ¿verdad? Pero no hay garantía, no es ninguna situación. Pero si yo ya diría, it might rain tonight, so en este sí, aquí sí va a suceder, ¿verdad? Ese sí hay una posibilidad más grande de que suceda. En significado no tienen diferencia. Los dos son lo mismo. O sea, no hay ninguna referencia en el make y el might. No sé cómo hasta acá. Usted me dice. Sí, ahí sí ya. All right. So, si estamos bien hasta aquí, veamos el siguiente que sería el would, ¿verdad? Sí, el would. Veamos el would. En el caso del would tenemos dos. Tenemos el would like to y el would. Para este es la misma historia, ¿verdad? Prácticamente ellos no tienen así como que una separación. No hay ninguna separación. Aquí es quiero cambiar o deseo cambiar este producto, ¿verdad? Y en este sería, a mí me gustaría cambiar este producto, ¿verdad? Entonces acá es, quiero cambiar este producto y esto es, a mí me gustaría cambiar este producto. Entonces acá, fíjese que ya en contexto, para serle honesta, este would like to se utiliza más en industria del momento de ordenar algo, ¿verdad? Algo que usted quisiera hacer, algún cambio de algo. Entonces, yo le puedo decir, would you like to order something else? ¿Le gustaría ordenar algo más o agregar algo más? Would you like to have it in blue or in red, por ejemplo? ¿Le gustaría tenerlo en azul o rojo? Entonces, esto es como que abre la posibilidad a dos cosas, ¿verdad? A que pueda tener más de una sola. En cambio, este acá, pues, I would change this product, a mí solo deseo, ¿verdad? Tengo ese deseo de hacer el cambio. Entonces, prácticamente ellos allí no tienen mucha diferencia, en realidad no la tienen. Y pues el would like, yo lo he escuchado más al momento de ordenar una cosa o otra cosa, o expresar un gusto que tuviera por mantener algo y agregarle algo más, o en comidas, más que todo. Ahí sería eso.
Ese sería, pues, prácticamente lo que le podría decir yo ya en contexto, en el bull, porque diferencia tal cual no tienen. Entonces, ya al momento de lo que es acá, ¿verdad? El would, pues acá le dice subject más would más main verb más el complemento. Y pues esto es lo que prácticamente se está viendo con la estructura. Regáleme un segundo que aquí creo que me hace falta una slide. Pero veamos. Pues esto sería con estructura y déjeme ver si tengo más abajo. No, esto ya es. Que es que fíjese que esta computadora se me apaga por ratos. Entonces, yo soy honesta, ¿verdad? Dejo que el video prosiga y prácticamente ahí lo dejo y lo subo hasta en la mañana. No been waiting on, right? Porque tarda un poquito en convertirse. Entonces, por esa razón yo espero, sí. Le tengo que esperar que termine y en it's too late. Es bastante tarde, termina de convertirse bastante tarde. So, se me apaga y se me pierden las cosas. So, lo que le iba a decir, ¿verdad? El would prácticamente se utiliza quizás parecido a lo de can. Porque fíjese que usted puede hacer requests con would, pero en el caso de lo que es una pregunta, would you help me? Ahí usted le hace un request a la persona. Si la persona le podría ayudar a usted, usted podría ofrecer algo, ¿verdad? Y en este caso, al momento de ofrecer, caemos en este amiguito, el would like. Era lo que yo le decía, would you like to have this shirt in blue or red? ¿Le gustaría tener esta camisa en rojo o en azul, ¿verdad? Usted puede ofrecer algo. Y pues puede usted también negarse a hacer algo o negar que la persona le va a ayudar a hacer algo. Y en la negación viene el negativo. He wouldn't like to help me, por ejemplo. A él no le gustaría ayudarme. Or he wouldn't help me. Él no desea ayudarme, ¿verdad? Entonces, ahí puede ser utilizado para pedir algo, para hacer un request, para hacer una oferta. Que ya estaríamos utilizando el would like to y también para determinar que alguien se niega a hacer algo, que este sería el wouldn't, ¿verdad? La negación. So aquí realmente, Juan José, no hay como que un, con el would to y el would like to, una diferenciación. Ajá, no, no la habría. Más que todo quizás lo va a ocupar ya en real, ¿verdad? Tangible, cuando usted esté ordenando algo de comer. El would like to. Muchas gracias entonces, teacher. Ya sabe. ¿Alguna otra pregunta o algo más? No, solamente. No, bueno, solamente. Algunas aplicaciones que podría, yo digamos, para repasar más inglés, que usted, en su experiencia, pudiera decirme aplicaciones así de en celular. En el celular. Mire, para serle honesta, sí, applications, I don't know too much regarding to applications. La que sí sé que es bastante buena porque yo le he probado para francés es el Duolingo. Y sé que les manda las notificaciones. Ajá, pero sí, en realidad, esa la tiene. En realidad, sí, alguna otra aplicación, no. Lo que sí le podría recomendar es que en muchos canales de YouTube, ellos, muchas personas tienen muchos videos, ¿verdad? Y he visto que son bastante buenos. Pero otra aplicación más acerca de eso, no. Lo que sí les puedo mandar es un link de una aplicación que si usted pone la palabra, o bueno, la oración, le da toda la pronunciación de la oración, como para hacer un speech. Ese sí. Y también pues un translator, pero de otra sí le quedo mal porque no conozco alguna otra. Pero voy a buscar para enviárselas. Se las voy a buscar porque he visto algunas. Por favor. Sí, gracias, con gusto. Ya sabe. ¿Alguna otra pregunta o algo más? Solamente. Everything is fine. All right, so have a good night. Take care, Juan José. Good night. Good night. Bye-bye.